Los invito al campamento que próximamente se va a dar en este sitio. Tenemos 5 telescopios disponibles. Estos son algunos de los más fuertes que tenemos en óptica, ¿sí? O sea, de aquí de este modelo de telescopio para adelante ya están los profesionales, ¿sí? Telescopios que cuestan 250 mil pesos y que ya no es fácil andar jugando con un aparato de esos. Hay que tener ya una cúpula, ya estar nivelado, todo. Pero con esto es suficiente. Con esto me ha permitido a mí ver instalaciones, tuberías, puentes en la Luna. Con esto, yo me pregunto, ¿qué no verán los astrónomos profesionales? ¿Sí? Un poquito de menos potencia y de otro tipo tenemos este otro telescopio. Este telescopio es refractor, ¿sí? Es de los que se ve de atrás y aquí tiene su cubierta. Mira. Y este modelo es un modelo de telescopio reflector. Tiene un espejo atrás, parecido al que están manejando en la NASA y al nuevo que ahorita acaba de sacar China, ¿verdad? Que le llaman Flash, que es el más grande del mundo aquí abajo, en la Tierra. ¿Verdad? Solo que aquel, pues estamos hablando de un diámetro de su espejo interior, aproximadamente de unos 20 metros de diámetro. Mira, le voy a destapar aquí para que veas interiormente el espejo que está dentro, que es el lente propiamente del telescopio. Este es el localizador para situar la estrella y este es el ocular por el que se ve con un objetivo gran angular de 45 grados de apertura, ¿sí? Entonces, esos telescopios son como las cámaras, se van comprando los accesorios poco a poco porque son carísimos, ¿eh? Tan solo este lente vale como 3.500 pesos, ¿sí? Entonces, ahí tengo otro con un multiplicador, etcétera. Entonces, se van comprando los accesorios para sacar el máximo rendimiento del telescopio. El día que estemos aquí, se les va a dar una introducción. Vamos probablemente a proyectar en la pared la diferencia entre un reflector, que es de espejo, y un refractor. ¿Cuál sirve para ver a distancias más profundas? Es este, porque dado a que tiene un espejo, aumenta casi 50% más de luminosidad. Se ven cuerpos celestes y estrellas que con aquel se pierden, porque la luz de lo que estamos viendo entra a través del cuerpo del lente y ahí se pierde gran parte. Aquí no, es directito, se ve increíble. Perfecto. Los invito, va a ser sumamente interesante. Perfecto, y aquí es donde se va a llevar a cabo pues este campamento, que es un lugar precioso, y yo siempre le he mencionado a usted, ingeniero, que está en medio del todo y está en medio de la nada, pero un lugar precioso, miren nomás, árboles por todos lados aquí. ¿Y cree que pueda darse algún avistamiento? Si está despejado, es muy cómodo. Y si no lo está y ellos quieren, de repente se prenden detrás de las nubes, se proyecta la luz y si ellos lo desean, se aparece aquí. ¡Qué barbaridad! ¿Y cree que se pueda? Ojalá, no te puedo asegurar. No están dentro de mi show, ¿eh? Muy bien, pues ingeniero Secua, muchas gracias. Ándale.